Hola gente, muy buenas. Acá estamos con una nueva serie para el canal. Se trata de este Assassin's Creed 3. Vamos a continuar con la saga. Acá en el canal ya tenemos subida y completada Assassin's Creed 1, el primero. Tenemos también la trilogía de Ezio Auditore, tanto Assassin's Creed 2 como el Brotherhood, que fue el siguiente en la trilogía de Brotherhood, la hermandad. Y el último de la trilogía, que era el Assassin's Creed Revelation, Revelaciones, ya están subidas y completadas. Algunas de esas series están al 100%. Y si no están al 100, bueno, estarán rozando al 100%. Pero que ya están subidas. Comentadas también, por supuesto. Bueno, vamos a continuar con este Assassin's Creed 3. Ya va siendo hora de que lo juegue. Ya que, bueno, al igual que los anteriores, estos que les estaba comentando, prácticamente no los jugué para nada en su tiempo, ni siquiera ahora. Con lo cual, este Assassin's Creed 3 va a ser para mí totalmente nuevo. Al igual que la trilogía de ese Auditore, fue totalmente nuevo para mí. Nunca lo había jugado. Cuando lo grabé para el canal, fue la primera vez que lo iba a jugar, ¿no? Salvo, bueno, pequeños detalles como los controles de los Assassin's Creed son un poco toscos, ¿no? Pero más allá de eso, la verdad que el juego está, los primeros juegos estuvieron muy bien. Yo me la pasé bastante bien jugándolo. Y bueno, vamos a ver qué tal está este Assassin's Creed 3. Ya les digo, hasta el 3 yo no los había tocado a ninguno de estos. Y ya a partir del 4, que va a ser el siguiente, ¿no? Ya a partir del 4 en adelante, hasta el Syndicate, a eso sí, ya lo jugué. Pero en este caso, como dije, vamos a centrarnos en este. Esto lo comento para aquellos que sean nuevos, ¿no? Y a lo mejor sean fan de la saga o les guste la saga. No sean fan, pero quizás les guste este tipo de juego. Más o menos para que se den una idea. Y bueno, este Assassin's Creed 3 transcurre en el año 1754 hasta el año 1783. El personaje principal, protagonista, se llama Connor Kenway. Y bueno, la historia de este juego se lleva a cabo en la guerra, en lo que sería la guerra de independencia estadounidense. El protagonista se ve envuelto, ¿no? Una lucha contra una tiranía cuando su pueblo es atacado por colonizadores, ¿no? Durante la guerra de independencia estadounidense. Además, bueno, como dato curioso, durante la historia, Connor, el protagonista que vamos a manejar nosotros, se va a encontrar con diferentes personajes, ¿no? Históricos. Como por ejemplo George Washington o bueno y Benjamin Franklin, entre otros. Así que bueno, vamos a ver qué tal resulta ser este Assassin's Creed 3. Si mantiene la línea de los anteriores, bueno, yo supongo que va a ser un muy buen juego. Así que vamos a comenzar una nueva partida. Desmond, exactamente. Cuando alguien hablaba del fin del mundo, solíamos encerrarlo o reírnos de él, o las dos cosas, pero nunca le tomábamos en serio. Tal vez debimos hacerlo, pero me estoy preocupando. Es mejor empezar por el principio, con el secuestro de Desmond Miles, mi hijo. Este chico no tenía hijo ambición, Desmond, ni planes para el futuro. ¿Qué es el padre? ¿Está hablando? Un legado ancestral, un legado que optó por negar. Casi le costó la vida. Fue capturado y hecho prisionero. Los que lo cogieron creían que podría ayudarles a encontrar algo. El fruto. El fruto. Uno de los artefactos que llamamos fragmentos del Edén. Bueno, está hablando de los templarios, ¿no? Tecnología milenaria repartidos por el planeta. Algunos ocultos, otros hallados. Todos peligrosos. Muchos hermanos de un solo grupo. El mismo que tenía a Desmond. Vosotros los conocéis como Industrias Abstergo. Nosotros como los templarios. Exacto. El enemigo. Llevamos luchando contra ellos miles de años. Incluso más, si creéis las historias de sus orígenes. Yo las creo. Al fin y al cabo, he visto la verdad. Esa es la belleza y el color del ánimos. Este es Ezio. Un artefacto que nos permite entrar en las vidas de nuestros antepasados y vivirlas. Tiene el poder de cambiarlo todo. De mostrarnos la historia como realmente sucedió. Hasta su creación, el vencedor obtenía el poder y moldeaba la verdad. Pretendemos cambiar eso, liberar cuerpos y mentes. Pero tenemos nuestras limitaciones.
Y hoy los templarios son los que llevan ventaja. Pero se está acercando algo mayor que los asesinos y los templarios. Algo más grande que todos nosotros. Y si no encontramos una forma de pararlo, en una semana se acabará todo. Para todos. En último término, todo depende de él. De Desmond, mediante el Animus, descubrió sus orígenes, exploró las vidas de sus antepasados y desveló sus secretos. Tras hacer eso, se entrenó. Recurrió a otro antepasado para obtener décadas de experiencia en unos pocos días. Funcionó. Eso creemos. Eso esperamos. Pero pronto, muy pronto lo sabremos. Esa siniestra fecha se avecina. El 21 de diciembre de 2012. No sabemos lo que sucederá. Solo que aquí es donde quieren que estemos. Cuando llegue. Nos han estado guiando a su propio modo, dislocado y frustrante. Esas voces de la primera civilización. Mira, ahí está. Los que vinieron antes. Una raza de precursores de inmenso poder incierta. Shuno y todo eso. Los fragmentos del Edén. ¿Cómo era esta? Aquí es a donde le han llevado. Y a nosotros. Está ante la entrada de este lugar perdido tanto tiempo atrás. Armado con el conocimiento de Altair y las habilidades de Ezio. En su mano lleva el fruto del Edén. Y nosotros estamos a su lado. Listos para apoyarlo en todo lo que podamos. Su nombre es Desmond Miles. Y nos ha traído hasta el final. Bueno. Un pequeño resumen, ¿no? De los primeros Assassin's Creed. Del 1 y de la trilogía de Ezio. Ahí está Rebeca. Shaun, el que bajó. Llegamos. ¿Este será el padre de Desmond? No sé quién es el de traje. Es la primera vez que lo veo. Pero ya he leído que... No. Estoy confundido. Vamos. Ese no sé quién es. Este de traje. Los otros dos son Shaun y Rebeca. Qué rápido que gira esto. Bueno, la verdad que se ve bastante bien, en comparación de los otros. Ya desde el 2, ¿no? Entre el 1 y el 2 ya hay una gran diferencia. Pero estoy viendo que entre el 2, el Revelation y el Brotherhood, ¿no? Metiendo la trilogía, los gráficos de la trilogía de Ezio, así, comparándolo ya de una forma rápida, ya veo más nitidez en el juego, en este Assassin's Creed 3. La primera impresión, ¿no? Veo más nitidez. Y enseguida, Alicia fue en su búsqueda, sin considerar ni por un solo segundo cómo podría salir de nuevo. Fíjense en los reflejos ahí, por ejemplo, en la espalda de Desmond, que tiene como, ¿no? Como algo grabado. Fíjense cómo se ve el reflejo. Eso está muy bien.
Las sombras se ven bien, la iluminación también. Pero sobre todo estoy notando mucho la nitidez entre los anteriores, entre este y los anteriores. Creo que estamos aquí. ¡Epa! Uy, se le cayó el... A ver si lo puedo agarrar. ¿No lo puedo agarrar? ¡Oh, mira! ¿Cómo era el ente? No me acuerdo del ente que le hablaba a Desmond. No me acuerdo si era Juno. Tenía un nombre así, ¿no? De esto... Lo que sí no estoy viendo es que me estén marcando los controles. El típico tutorial, ¿no? A ver. Claro, lo que pasa es que... Ahí. Con R2 corres. No sé si estarán activados también. El temita este del tutorial. No me fijé. Bueno, los capítulos van a ser de una hora, eso sí. Porque este es un juego largo. Bueno, al menos los juegos de Assassin's Creed son un poco largos. Mucha historia. Así que capítulos de una hora van a estar bien. La llave. Debes encontrar la llave. Ahí. Ese es el ente del que yo estaba hablando. Vamos de nuevo. ¿Desmond? ¿Nos escuchas? Sí. ¿Qué ha pasado? El templo ha hecho que actúe el efecto sangrado. Caíste al suelo y entraste en estado de fuga. Así que, por supuesto, me conectasteis al Animus en vez de, no sé, comprobar si estaba bien. No corrías ningún peligro. Además, el templo parecía estar comunicándose contigo y no quería arriesgarme a cortar la conexión. Al menos no hasta que supiéramos lo que quería. Claro, por supuesto. Hijo, yo... Muy bien, lo entiendo. Y sé lo que estoy buscando, por cierto. Es una llave. No sabe. Pero no tengo ni idea de dónde está. A lo mejor por eso ella provocó el efecto sangrado. ¿Ella? Juno, papá. Está hablándome. Ah, Juno. Sí, sí, está bien, como vale, yo lo estaba diciendo. Mientras estabas visitando Constantinopla, conseguimos una actualización para el Animus. Me gustaría hacer un par de pruebas para comprobar que todo va a ir bien. De acuerdo. ¿Qué necesitas que haga? Primero algo sencillo. Ve a ese marcador de allí. Ah, acá está, el tutorial. Bueno, esto es lo típico, ¿no? Icono verde. Andar rápido. Mantener para correr o para hacer parkour. Saltar, soltarse. Vale, Desmond. Ahora prueba a trepar a esos objetos. Okay. Esto no va a servir para escalar, qué sé yo, quizás torres.
edificios. Para superar este recorrido de obstáculos. En estos Assassin's Creed, en los primeros, siempre empiezo bien con el temita de los controles. Siempre empiezo bien. Pero después termina un poco fastidiándome. Termina fastidiándome un poco. Eso es una restricción. Son objetivos opcionales que aumentan tu porcentaje de sincronización. Vale, Desmond. Sigue las instrucciones de la pantalla y mata a los dos templarios. Solo tienes que saltar esta distancia. Ah, para otro lado era. Arriba. Ahí. Bien, bien. Lo típico, ¿no? Igual que anteriores Assassins. Lo que sí, claro. Al ser igual que los anteriores, en este Assassin's Creed tenés que mantener tanto RT o R2 junto con el botón A para hacer esto. O sea que tenés que apretar dos botones para hacer una acción. Los niveles de sincronización han mejorado. Ya podremos reconstruir el mundo. Es hora de averiguar lo que quiere de ti el templo. Ve progreso, a ver. Ajá. Ahí apareció un mapa. Apareció la moneda del juego. Actualmente, obviamente, estamos vacíos, no tenemos nada. Bueno, ahora no puedo correr. Señor. Señor. ¿Está todo bien, señor? Sí, bien. Solo estoy preocupado, eso es todo. No olvide su invitación. El maestro Birch se encontrará con usted dentro. Gracias. ¿Dónde debo recogerlo cuando haya terminado? Delante de la ópera, sé puntual. No espero estar aquí mucho tiempo. Mi carruaje estará allí sin falta. Están reconstruyendo acá una situación. Una actuación mortal. Empezar misión. Secuencia 1. A ver. Teatro Real. Covent Garden. 1754. ¿Me permite su abrigo, señor? Mensaje de sistema. Nuevo correo electrónico recibido. Bueno, eso. Damas y caballeros, tengan la amabilidad de tomar sus asientos. Bueno, se ve bastante bien, ¿eh? Eso sí. Base de datos. Bueno, esto cada vez que llegamos a un punto, ¿no?, importante del juego. Una localización importante nos aparece, como por ejemplo el teatro. Acá nos dan una descripción, ¿no? Que esto yo no lo suelo leer para no perder tiempo. Busco un asiento, dice. Para. Ahora buscamos un asiento. Eso. Que yo, cuando aparecen esos puntos importantes que dan información, no los suelo leer porque para no perder tiempo y para no aburrirla. Que sé que es, si me pongo a leer, los voy a aburrir, pero... Bueno, quizá ahí me faltó un poco de iluminación, ¿eh? Es como si fuera
eran de un material más débil. Aquí no tienen las arañas necesarias, te lo aseguro. Pero los nabos y las patadas... Me gusta el reflejo. Fíjese el reflejo. En la ropa, en el atuendo del personaje. ¿Será este Connor Kenway? ¿Quizá Connor Kenway padre? A ver, a ver. Por acá no se puede pasar. Me gusta explorar un poquitito antes de ir a las misiones principales. Para allá tampoco se puede ir. Bueno, bueno, mirá. Miren esto. Buenas noches. Por aquí, por favor. Mirá qué bueno. Esto es lo que yo siempre... digo cosas buenas de la saga Assassin's Creed. Los diseños. Los diseños de la saga Assassin's Creed son muy muy buenos. Puedo pasar por acá. Discúlpeme. Buenas noches, Heitam. El padre, sí. Ese Heitam. Me alegró saber que iban a representar esta ópera. Es la mejor obra de Gay. Ese el padre de Connor. Mi padre me trajo de niño. Apenas lo recuerdo. Y no creo que esta noche pueda disfrutarla como se merece. Creo. Ojo, por ahí estoy diciendo cualquiera. Bueno, vayamos al grano. ¿Puede verlo? Localiza el objetivo dorado. Allá. La típica vista de águila. Este es uno de los palcos superiores. Las escaleras están vigiladas. Debe hallar otro modo. Ya lo he hecho. Busco un lugar apartado para trepar. No estoy seguro si este es el padre del protagonista de este juego. O si es Connor, el mismo protagonista. Mil perdones. No estoy seguro de eso. Disculpe. Yo pienso que es el padre. Base de datos, Reginald Birch. Secuencia 1. Bueno, esto sí, a ver, sí, esto lo podríamos leer. Dice, la primera civilización ha conducido a Demos Mine y a sus aliados hasta aquí para evitar una erupción solar que amenaza toda la vida del planeta. Ah, eso es lo que estaba hablando, ¿no? Al principio, en la cinemática. Ahora solo tienen que averiguar cómo hacerlo. Al parecer, la clave está en los recuerdos ancestrales de Desmos. Eso, bueno, eso podríamos leerlo así, como para entrar un poquitito de la historia principal. Para. Ah, tengo que ir por acá. A ver, pero querido, acá te ve todo el mundo. Hola. ¿Qué está pasando ahí? Luego aprovechan. No pierden el tiempo esto. La camarita se queda un poco quieta. Bueno,
Busca el modo de llegar a los camerinos. Me gusta el temita este de los reflejos en los atuendos, me gusta mucho eso. Gira L, dice, para localizar. Gira R para localizar y mantener el ángulo de inclinación. A ver. Pulsa repetidamente para romper. Ahí. Hay que hacerlo rápido, porque si no se resetea. Hay un modo de cruzar el escenario. La ópera del mendigo. A ver. Claro, claro. Esta noche Jeremy está haciendo lo que es una maravilla. Ahí está, le bajó un poquito la sensibilidad. Estaba en 5, lo dejé en 4. La sensibilidad de la cámara de la vista, esta. A ver. La veo un poco rápido igual. A ver, se la voy a bajar uno más. No, de momento vamos a dejársela ahí, en 3. ¿Qué pasa con este? Hey Sam. Si me hubiera consultado, habríamos encontrado otro modo. Sí. Pero entonces lo habría sabido. Si de algo sirve, lo lamento. También yo. Sí, sí. Hay que escapar. Sal de la ópera. Sí, vámonos, vámonos, porque la ópera mucho no me gusta. Ahora, ¿no? Dale, 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 dale. Vámonos, vámonos, vámonos. Discúlpeme, señora. No entra. No sé a quién hace referencia, por favor. Una ópera. ¡Orden! ¡Mantenga la nombre! Ya estamos ahí, ya estamos ahí. Tranquilo que ya estamos afuera. ¡Orden! Ha sido ahí, en ese mismo palco. ¿Qué están haciendo ahí esos hombres? Me quedaré donde sea seguro. ¡Orden! ¡Mantengan la calma! ¡Vamos! ¡Apártese! ¿Cómo la empuja la dama? ¡Tenga más cuidado! ¿Y usted a dónde va? Lo están atando.
Sospechan de todo menos de nosotros. El primero que se me acerque le clavo la hoja. ¿Le ha gustado la ópera? Un poco sosa, a decir verdad. ¿Partimos entonces? Sí. A Fleet con Bray. A la orden, señor. A Fleet con Bray. Ajá. ¿Y eso qué? Fascinante. Caballeros, en mis manos tengo una llave. Y si este libro no miente, abre las puertas de un depósito construido por los que vinieron antes. Ah, sí. Esos que gobernaron y luego se desvanecieron. ¿Sabemos qué podríamos hallar dentro? Podría ser conocimiento. Tal vez un arma o algo desconocido, de fabricación y propósito insondables. Podría ser cualquier cosa o ninguna. Siguen siendo un enigma esos precursores. Pero de una cosa estoy convencido. Lo que aguarda tras esas puertas nos resultará provechoso a todos nosotros. O a los enemigos, si lo encuentran antes. No lo harán. Usted lo ha impedido. Supongo que sabe dónde está ese depósito. Ah, señor Harrison. ¿Caballeros? ¿Qué tal van sus cálculos? Creo que se encuentra en algún lugar de esta región. Es una zona muy extensa. Mis disculpas. Si pudiera precisarlo más... No importa. Bastará para empezar. Por eso le hemos llamado Maestro Kenway. Nos gustaría que viajase a América, encontrase el depósito y se apoderase de su contenido. A su disposición, aunque semejante empresa no estará al alcance de una sola persona. Eso es. En este papel figuran los nombres de 5 simpatizantes de nuestra causa, todos con talentos únicos que lo ayudarán en su cometido. Con ellos a su lado, no le faltará de nada. Bien, será mejor que me marche. Sabía que no nos defraudaría. Cuente con un pasaje para Boston. Su barco zarpa al amanecer. Suerte, Haytham. Sé que honrará a la orden. Bueno. Misión completada. Situación completa. Ajá. Repetir, no. Bueno, fíjese que lo están llamando por Haytham al personaje. Lo que pasa es que no sé si es Haytham Connor, hijo, ¿no? O Haytham el padre. Océano Atlántico, día 2. Mirá. Qué recuerdo del Assassin's Creed 4, que ese sí lo jugué y lo terminé. Mira, cubierta superior. Vamos a tomar un poco de aire fresco, a ver. El Providence. A ver qué pasa acá. Interactuar. Buen día, doctor. Igualmente. Permita que le pregunte, ¿ejerce usted en este barco o simplemente es otro pasajero? Ambas cosas, la verdad. La Armada Real me ha encargado que estudie las enfermedades marítimas. Tengo que observar a la tripulación durante el viaje. Sabemos que los marineros aguantan el mar abierto mejor que el resto de nosotros. Espero descubrir por qué. Bueno, espero que tenga buena suerte con su empresa. Yo también. Gracias por su amabilidad. A ver si se puede ver un poco. La mar. El océano. Ahí ya hablamos con este.
Yo creo que estaría bien hablar con los personajes que nos encontremos por acá para enterarnos algunas cositas. A ver si hay otro más con el que podamos hablar. Acá, ¿qué está pasando acá? Juega una partida. ¿De qué? Fanorona, principiante. Se cree que Fanorona procede de Madagascar. Se juega sobre un tablero de 9 filas y 5 columnas que conforman. Bueno, nada. ¿Quieres jugar primero? Nada. ¿Empezó partida? Cancela. No, no, pero no quiero jugar. Seguro que quiere abandonar la partida, si lo hace, pero ya lo ha apostado. Sí. Igual no aposté nada. No, porque esto no tiene nada que ver con la misión. Es un minigame, ¿no? Allá hay otro. Bueno, vamos a subir. Océano Atlántico. Capitán. Señor Kenway. Solo quería agradecerle que me aceptara a bordo y disculparme por las molestias causadas. Molestia es una forma suave de decirlo. Lo siento, no le sigo. Mi barco ha estado retenido 2 días para poder hacerle sitio. He perdido varios contratos como resultado. No lo sabía. Claro que no. Ustedes los nobles son iguales. Y luego, todo irá bien. ¿Estás seguro? Por supuesto. ¿Alguna vez te he fallado? No, pero a los otros no les va a gustar. Ten fe, amigo mío. Ya lo verás. Vaya, vaya. Nuestro estimado huésped se ha dignado a honrarnos con su presencia. Más vale que vuelvas a tu camarote. La cubierta principal no es lugar para pisaberas. Eso creía yo, y sin embargo, aquí estás. ¡Ojo! ¡Se arma, se arma! Vamos a ver quién se ríe. Bueno, pelea, mira. Ya basta, ¿ves? Mantente al margen. A ver. Me gusta, me gusta. Venga, hermano. Contraatacar. Mantén B. Pero mirad cómo se tambalea. Patético. A ver, a ver. Acaba con ese alfeñique. Bueno, como empezaron a entrar, ¿Cree que puede fanfarronear por aquí y declararse rey del castillo? Por favor, amigos, olvidémoslo. Si el capitán nos ve... ¡Al infierno con el capitán! ¡Y al infierno contigo, Mitch! ¿Tú de qué lado estás, Eso. Pulsa B para contrarrestar, dice. ¡Epa! Ahí. Tenía que agarrarle la mano. Nada más. Podemos repetirlo si quieres. No es buena idea. ¿Por qué? ¿Crees que te tengo miedo? No, pero deberías. Dale, a ver. Mostrame qué es lo que tenés. Dale. ¡Venga, hermano! Bueno... ¿Ya está? No, hizo un tackle. Ah, ¿con armas blancas? Ah, con el halo desarma. ¿Pero qué significa esto? Capitán, exijo una explicación, señor Kenway. Nos estamos divirtiendo. Solo pasábamos el rato haciendo deporte, capitán.
¿Y por qué no pasáis el rato haciendo vuestro maldito trabajo, señores? No sabía que os pagaba para que os apoltronaseis. ¿Podemos hablar, señor Kenway? Ah, casi lo olvido. Toma tu cuchillo. Un icono azul indica a un aliado. Limita la pérdida de salud al 10%. Siga, capitán, hasta su camarada. Estoy harto de usted, señor Kenway. Solo he tenido problemas desde que está a bordo. Sus problemas nada tienen que ver conmigo. Pero, ¿cómo ha dicho? Es usted un líder nefasto y cruel, y su tripulación no lo respeta. Ahí tiene. ¿Te quedó clarito? Mire, no pienso discutir. De hecho, necesito un favor. Ah, qué ironía. Creo que algunos hombres pretenden amotinarse. Vaya, menuda sorpresa. Como no puedo confiar en ellos, tengo que recurrir a usted. ¿Y por qué debo ayudarlo? Porque si piensan insubordinarse, soy la única esperanza que tiene de llegar a América con vida. ¿Y bien? ¿Qué es lo que decide? Si lo que dice es verdad, ¿qué otra opción tengo entonces? Gracias. Permítame dejarlo claro. Si vuelve a atreverse a insultarme o amenazarme, no dudaré en cortarle la cabeza yo mismo. ¿Me ha entendido? Estupendo. Buen día. Vuelve a tu camarote, dice, para finalizar el día. Me lanzo por acá. A ver si le puedo una patada a este. A subir a la botavara. Vamos a mirar un poquito. Bueno, la verdad es que el temita de los reflejos se ven bastante bien, ¿eh? ¿What? Pero qué carajo. Pero qué carajo está pasando acá. ¿Qué carajo acaba de pasar? ¿Cómo carajo subí hasta acá? Yo me paré ahí para ver el horizonte, el mar. Y me acabo de ocurrir un bugarro. ¿Really, nigga? Y si me... Para, porque acá si me lanzo pierdo. ¿En serio? A ver. Vamos a intentar descolgarse. ¡No! 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 What the fuck? Holy shit. ¿Qué carajos acaba de suceder? No, esto es tremendísimo. A ver, yo vine para acá, me paré acá para ver el horizonte y de repente apareció arriba. A ver si me sale otra vez el bugarro. Lo único que hice fue mover la cámara. Me paré acá y moví la cámara. Y aparecí allá arriba. No. ¡El ascenso y lista, señor! Vamos, porque si no... Acá. Uf. Primer bug del juego. Y vaya bug.
¿Conoce al señor Garro? Se apellida Bu. Sí, a ver. ¿Hay algún bugarro por aquí? ¿Hay algún bugarro? Señor Kenway. Capitán. Sea lo que tramen, se está acercando el momento. Manos a la obra. Investiga a la tripulación. Bueno, seguramente vamos a tener que usar la vista de Guirucho. Han vuelto a reducir las raciones. Dice que faltan provisiones para estos lujos. No es justo que él se ponga morado de vino y cordero mientras nosotros solo tenemos pescado en lata y bizcochos. Ajá. Se están quejando ahí por la comida. ¿Estás buscando otra pelea? ¿Es eso? ¿Si quieres? ¡Lárgate! ¿Te puedo humillar otra vez? Podría humillarte de vuelta. No estaría nada mal. A ver, vos. Tú, tengo que hacerte unas preguntas. Pues qué bien, pero no tengo tiempo para cotillear. No tendría nada útil que contarte. ¿Quieres información? Prueba con el cocinero o el médico. Siempre hablan con cualquiera. Con el médico ya hablé. Vamos a hablar con el cocinero, a ver. Pase de datos. Louis Mill. Sí, yo no tengo nada que preguntarte. Habrá comida en un par de horas, pero hay bizcochos en el barril si quieres. En realidad vengo a preguntarte algo. ¿El qué? ¿Se ha estado portando alguno de los hombres de un modo extraño? ¿Has oído algo que se salga de lo corriente? Los chicos se quejan de las raciones como si estuviera en mi mano hacer algo. Pero aparte de eso, no he oído nada. Mi consejo, busca a James. Siempre lo oye todo. ¿Y dónde puedo encontrarlo? Detrás de ti, mira, es el que está sentado en el barril. Ah, pero qué fácil. ¿Tú eres James? Sí. Haytham Kenway. Encantado. Ah, Haytham. Sé quién eres. Esperaba algunas respuestas. Me lo figuraba, pero aquí no. Sígueme. Es lo que quieres saber. ¿Has visto algo que esté fuera de lo normal desde que zarpamos? ¿Cualquier cosa que encuentres preocupante? Algunos marineros se han estado reuniendo de noche en la cubierta superior. He oído muy poco de sus conversaciones, así que no sabría decir con certeza qué es lo que traman. Pero sospecho que no es nada bueno. ¿Están planeando amotinarse? Lo único que sé es que no aprecian mucho al capitán. Ah, sí, se nota. Mills ha estado intentando persuadirles, pero un solo hombre no da más de sí. Gracias por la información. Solo deseo que lleguemos a las colonias con vida. Bueno, a ver, busca pistas en popa. Acá ya puedo correr. Hola, señor. ¿Cómo va todo? Sereno y en calma. Como a mí me gusta. ¿Qué le trae a cubierta? Me apetecía pasear un poco, estirarme. Es todo. Mire bien dónde pisa. En cubierta se ocultan peligros en la oscuridad. ¿Qué es eso? Alguien está tirando carga por la borda.
Investiga el ruido en la cubierta inferior. Ahora tengo miedo de que se me bugue acá nomás. Curioso. Muy curioso. Vuelve a tu camarote para finalizar el día. Bueno, la verdad que un comienzo bastante tranqui en este, por ver en esta Assassin's Creed. Un comienzo tranqui. Tuvimos ahí unas peleitas encubierta, nada grande. Un mes en el Océano Atlántico. Pero igual me gusta este inicio. Cada noche pasa lo mismo. Examino un lugar y tiran los barriles pintados desde otro. Voy a necesitar la ayuda de otro par de ojos. Quizá James o Mills. ¿Por qué hacen eso? Por lo que deduzco, los toneles son señales. Claro. Dejan un rastro. Temo que es cuestión de tiempo, que quien quiera que lo siga. ¡Barco en popa! ¡Está a punto de dispararnos! ¡Todos a sus puestos! ¡Cargadlos! ¡Agarraos todos al suelo! Uno de advertencia. Parece que no pretenden hundirnos, sino abordarnos. ¡A los cañones! ¡Preparaos para luchar! Le quiero bajo cubierta. ¿Por qué? Puedo ayudar a salvar el barco. ¿Es que sabe armar una vela? ¿Cargar un cañón? ¿Combatir en el mar? Tal como suponía. Ahora regrese a su camarote, ¿o acaso debo hacer que lo acompañen? ¡Cerrad la escotilla! Ethan. ¿Estuviste en cubierta? Hay un barco que va a abordarnos. Es muy raro. No hay señales de motín a bordo. No tiene sentido. Se lo van a cargar al... Sí lo tiene. ¿Qué quieres decir? ¿Creías que podrías huir de Londres tan fácilmente tras lo que hiciste en la ópera? ¿Que no nos daríamos cuenta? ¿Que no te seguiríamos? Ah, así que entonces se trata de eso. Ríndete y me encargaré de que se te trate con honor. Si deseas tratarme con honor, ofréceme una espada. ¿Estás seguro de que es así como quieres que lo hagamos? Bueno. A ver. Un icono rojo indica que el blanco... desbaratar. Buenísima. Le dije que se quedara abajo. E hice lo que me pedía, pero Mills estaba esperándome. Él es quien atrajo aquí a ese barco. No había ningún motín, solo él. ¿Qué es lo que quieren? A mí... Pues todo para ellos.
¿En serio? Nos atraparán igualmente. No tenemos nada que hacer. A mí se me ocurre algo. ¿Desea que naveguemos hacia la tormenta? Es la única escapatoria. No voy a hacerlo. Pues yo sí. Vale, vale. Dale. Encaminar el barco. Me gusta, me gusta. Arriba del barco. Muy bueno. Me gusta el inicio de esta Assassin's Creed. Pensé que iba a estar más en la línea de los anteriores. Pero parece ser que está más relacionado con el 4. Le dije que era una locura. Cálmese. Yo me ocuparé de arreglar esa vela. Asegura los aparejos. Imagínense, ¿no? En el medio del océano, que las tormentas son mortales. Una tormenta en un océano no es una tormenta en una playita. Despliega la vela desde... Bueno, eso no lo voy a decir, obviamente. Despliega la vela desde la... ¿Y cómo voy por acá? A ver. Por acá. Ah, mira. Hubiese hecho el bug. Si hubiese hecho el bug, llegaba más rápido. Ahí está. Opa. Sí, pero qué mala suerte, ¿eh? ¡Socorro! Rescata a Jane. Ahí se ve el barco. Oh, mira. Pereció ahí. Día 72. Che, qué buena. Qué buen comienzo. ¿En serio? A ese que salvamos o acabamos de salvar, ya es nuestro aliado. Ya está. Nos debe una. Bueno, a ver. Rescata a Jane, sí. Reúnete con el capitán en prueba. Bueno, gente, vamos a dejarlo acá. Primer capítulo de Assassin's Creed 3. Una intro, un comienzo muy, muy bueno. No me lo esperaba para nada.
Les vuelvo a repetir, yo este de Assassin's Creed es la primera vez que lo estoy jugando, ¿de acuerdo? Nunca lo jugué, leí muy poquito para poder enterarme y comentarle, ¿no?, al principio del video de qué iba la cuestión. Es lo poco que sé, del juego no sé nada, por eso me sorprendí este inicio, ¿no? No me esperaba que fuese más del estilo del Black Flag, o sea, del Assassin's Creed 4. Pensé que iba a estar más del estilo de los anteriores, o sea, del primero o de la trilogía de Ezio, ¿no?, que se llevan a cabo en tierra. Pero esto, la verdad que me sorprendió y me gustó muchísimo. Un inicio muy bueno, como dije. Los controles los estoy notando un poco sosos también, como los anteriores. Pero bueno, no pasa nada. Esto es así y no quita que vayamos a disfrutar de un muy buen juego. Así que, gente, gracias por pasar. Dejen su like para apoyar la serie si les gusta. Y nos vemos en el siguiente capítulo.